Damas y caballeros, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de Lucha Libre CL11. Aquí su servidor Israel Bala, una vez más acompañándolos. Y qué más en esta ocasión, este miércoles, que es, ojo, bastante raro para muchos, porque obviamente casi siempre nos damos el honor de poder estar con ustedes los sábados y los domingos. Mas sin embargo, vaya, las situaciones no pintan muy muy bien hacia esta situación en la cual se encuentra Guadalajara, Jalisco. Pero qué más, en esta ocasión vamos a estar reanimando, vamos a estar dándole auge en todo esto que es la Arena Roberto Paz. En esta ocasión, ahí estamos viendo que están subiendo Alex Romano. Y bueno, antes de presentar a los luchadores, perdón por mi educación, pero obviamente aquí tengo a mi lado a mi compañero, al buen Jos Daniels. Muchísimas gracias, nada sin menos. Pues gran media semana de lucha libre. Y qué más, ¿no? Este gran evento donde vivimos. Y una lucha sobreimportante. Lucha superestelar, donde tenemos lucha de campeonato. Diva NWG, Chica Tormenta, Frida en contra de Valkyria. Creo que va a ser una lucha totalmente importante, ¿no? Y ya entramos al semáforo. La sana distancia, nada más y menos. Y así es como empezamos la lucha libre Arena Roberto Paz en el UG, con este gran cartel de lucha libre. 4 luchas se van a presentar en este evento completo, en este video, a través de Lucha Libre CL11. Así es, tú lo acabas de decir muy muy bien, mi estimado Jos Daniels, lo dijiste de una manera espectacular. Incluso, obviamente, esta situación que se está viviendo en Jalisco, que creo yo que solamente es en Jalisco, a lo mejor estoy hablando de más, a lo mejor estoy hablando mal, pero lo que sí te puedo decir es de que desafortunadamente esto no está pintando bien para muchos, no solamente la lucha libre, sino que también otros deportes y en automático todas las actividades. Pero qué más, ahora sí que vamos a dejar de hablar de eso, de ese tema del famosísimo COVID, y vamos a darle con todo, con estos movimientos que están viviendo aquí en la Arena Roberto Paz. Sí, claro que sí, impresionantemente. Ya vemos también el equipo contrario, donde vemos a un Príncipe Quetzal que viene dominando a un luchador que ya tiene experiencia, y más que nada, pues la experiencia es lo que llama siempre un Príncipe Quetzal, también en compañía del mismo Cometa Galáctico y nada más y menos también a Dark Power, este luchador pues aéreo que viene a demostrar la capacidad, que lo hemos visto también en la Arena Jalisco y también lo hemos visto en diferentes lugares y también viajando en diferentes lugares. Pero ya vemos que Roberto Paz Jr. viene dominando impresionantemente con esa llave contra llave, y creo que Príncipe Quetzal ha quedado totalmente encadenado sin poder moverse de la capacidad que está demostrando Roberto Paz Jr. Es correcto, ahí estamos viendo esas acciones. Incluso Alex Romano le acaba de ayudar, ahí le está diciendo el referee, te rindes o no te rindes. Ahí estábamos viendo casi cómo este luchador iba a interrumpir para poder así ayudar a Príncipe Quetzal, pero Príncipe Quetzal ahora sí que tiene la capacidad de poder darle la vuelta a esta situación. Y ahora sí que estamos viendo a Roberto Paz Jr. que está le están aplicando esa palanca en todo el brazo. Y estamos viendo allá al fondo cómo Alex Romano ya iba a entrar para poder ayudar a su compañero, pero no, en esta ocasión ahí estamos viendo cómo Roberto Paz da este tremendo contraataque, se descuida, ahora sí que lo tiene Príncipe Quetzal, lo está sometiendo, lo busca la manera de poder castigarlo. Oye, es impresionante la capacidad de Príncipe Quetzal. Oye, ¿qué está pasando? Ale Romano se está metiendo, repartiendo golpes para cada quien. Y este Romano creo que no tiene la actitud ni la capacidad de lo que está haciendo. Creo que es inconveniente lo que está haciendo. Pero ya vemos que el mismo vagabundo, el Bra, viene con todo, llevándolo por encima y hace volar entre los aires, patadas en cascada que lleva a Príncipe Quetzal. Ahí estamos viendo todas estas acciones, mi estimado Jos Daniels. Incluso ahí estamos viendo, como siempre, bueno, en este caso solamente falta el brujo, aquí conocido como la peste tapatía, pero estamos viendo a Alex Romano y al vagabundo con esos atuendos de los picapiedras, como siempre, llevando un atuendo, una manera bastante divertida para poder así a cautivar el público. Pedro, me recuerda a Pedro, nada más y menos, de los picapiedras, pero vamos con otro ángulo de la cámara, donde vemos que a Roberto Paz Jr. está masacrando al mismo Dark Power, enfrente de los niños, enfrente de los aficionados, y creo que, ¿qué va a suceder? ¡Ay, ve nomás! Como que le está dando trago. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? No, eso no se puede, eso no se permite. Incluso estamos viendo cómo NDO está disfrutando, está dándole con todo, ahora sí que le tocó premio.
Oye, y acaba de agarrar ahí ese cinturón donde vemos que ha agarrado el cinturón de Dark Power. Se lo ha estrellado duramente en la cabeza. Y creo que es inconveniente lo que está sucediendo, pero Roberto Paz Jr. va a volver a enfrentar con ese campeonato hacia las piernas del mismo Cometa Galáctico y se ha estrellado y el refri no se ha dado cuenta de que ese Roberto Paz Jr. está estrellando campeonatos por cada quien a cada luchador. Esto se está saliendo de control, mi estimado Host Daniels. Estamos viendo cómo esto, incluso el niño le está diciendo que hubo, eso no se vale, no sé, a lo mejor le hizo alguna invitación muy cordial hacia su madre, esperamos que no, pero esto se puso bastante recio porque estamos viendo estamos viendo diferentes cosas. Ahora sí que no tenemos el suficiente personal, los suficientes camarógrafos para que puedan grabar de diferentes ángulos. Sí, creo que sí, vemos que con el chiflido domina todo, Ale Romano ha llevado hacia la lona a Príncipe Quetzal, vemos desde otro ángulo donde Príncipe Quetzal está a punto de romper la máscara, el mismo Romano y el referee le está poniendo atención a lo que está sucediendo, resorteando entre las cuerdas, viene Príncipe Quetzal, lo hacen volar una vez más y creo que se ha caído centonazos, ahora sí lo van a dejar sin nada de nada, pues lo de los glúteos, ¿no? No le van a dejar nada, ni siquiera la rayita, Jos Daniels, ¿eh? Pero vemos ahí cómo se da este juego de cuerdas, ve nomás, ese lanzamiento cae hacia la lona, Roberto Paz Jr. una vez más agarra a Cometa Galáctico, ahí lo tiene, lo lleva contra Alex Romano, lo están preparando para poder castigar, ¡ay! Ve nomás cómo le están mordiendo, ahora sí que le está haciendo honor a su disfraz, hacia esa vestimenta de Pedro Picapiedra, y lo está mordiendo como hombre de las cavernas. Sí, claro que sí, fíjate que me recuerda pues nada más a menos a Mr. Niebla, a Barro Cavernario, la peste de pues que se vivía en su momento y qué más, la peste tapatía se está viviendo hoy en junto del mismo Roberto Paz Jr., el dominante ha venido con todo y creo que hoy vemos que Ale Romano, gran agrupación está haciendo junto con Roberto Paz Jr., retando a los aficionados, le dice, aquí está tu piedra pica piedra y ahí vemos que el mismo Dark Power está haciendo parte de las consecuencias de lo que estamos viendo dentro del cuadrilátero y tremenda patada y golpe que le da Ale Romano a todos los aficionados que nos acompañan a través de Lucha Libre CL11. ¿Qué más? Un saludo también para Cometa Galáctico, nos está viendo en vivo, en directo y tremenda plancha que se avienta el mismo Ale Romano. Correcto, perfecto, Jos Daniels, también para Francisco Pesadilla y que nos está acompañando, Francisco Pesadilla, Tlaquepaque González, creo que es la misma persona, ¿verdad? perdón, Power Valle que nos está viendo, muchísimas gracias a todas las personas, también para Sofía López, muchísimas gracias, les agradecemos mucho que nos acompañen este miércoles que es bastante inusual como anteriormente lo había mencionado, pero qué más, desafortunadamente esto de la lucha libre no tiene que acabar y obviamente nosotros como medios de comunicación jóvenes le tenemos que dar auge y tiene que continuar todo este espectáculo. Fíjate que Pedro Fernández, la vestimenta de pico. Pedro Picapiedra. Perdón, me estaba emocionando un poquito con lo de Pedro Fernández, pero fíjate que ya vemos que Ale Romano viene con todo y viene con la vestimenta totalmente auténtico como Pedro Picapiedra, pero ya vemos las consecuencias de Dark Power, se ha quedado solo, Cometa Galáctico lo está apoyando, derechazo, izquierdazo, pero vemos que tremenda golpiza le están dando a Dark Power y raquetazo que le suenan al mismo Dark Power que avienta tremendos mortales impresionantes sobre el esquinero, pero ya vemos que ahora sí Cometa Galáctico ni Príncipe Quetzal pueden salvar a su compañero, vemos que ha llegado el esquinero, ahora sí las consecuencias topa. El mismo Dark Power también, Romano hace lo mismo y viene el mismo Roberto Paz Jr. viene con codazo con todo lo demás. Vemos aquí en esta ocasión, José Daniels, que Dark Power está recibiendo una tremenda paliza. Estamos viendo cómo por parte de Roberto Paz Jr., el vagabundo, y Alex Romano están dando una paliza a todos sus contrincantes. ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, wow, le está aplicando! ¡Le está aplicando calzón chino, mi gente! Ahora sí que el camarógrafo tuvo que apuntar para arriba porque ahora sí que esperemos que no nos censure el mismo Facebook.
que acabamos de ver, creo que me ha dejado ciego, creo que se me opacaron los ojos, pero ya vemos que el mismo Cometa Galáctico, patada de Filomena, ahora sí Tejerazo, que lleva a Roberto Paz Jr., la equivocación es impresionante, Príncipe Quetzal con este tremendo giro, con Tijerazo ha llevado hacia la lona, y ahora sí el único oponente que queda, y brincando por encima de todo, hacia el mismo Vago. Velo, 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 ahora sí, estamos viendo cómo se está activando por parte de estos muchachos, acaban de tomar la oportunidad, toman vuelo, salen, ajá, solamente salió volando, ahí está Príncipe Quetzal, estamos viendo ese tornillo, ese tope que se acaba de llevar Cometa Galáctico, vemos estos movimientos que fueron sumamente rápidos que ni siquiera tuve tiempo de analizarlos. Oye, creo que nos acaba de impresionar, creo que todo pasó al mismo instante, le dice al aficionado, préstame ese cinturón, yo me voy a desquitar, y se lo desquita, creo que le ha remarcado la cara de Roberto Paz Jr. en el campeonato, ya aparece el manto de Cristo, ¿no? Ya, ahora sí que está bendito entre todos los luchadores y compartiéndose de todo. Vemos ahí cómo Alex Romano se está intentando recuperar de esos movimientos, de ese tornillo que se aventó Príncipe Quetzal, pero nada, está recibiendo tremenda paliza, golpe tras golpe, ni siquiera lo deja respirar. Ahora sí que esto continúa, no solamente abajo, también arriba del ring, pero estamos viendo que apenas están dando con todo y se bajaron, pero estamos viendo cómo Roberto Paz Jr. está caminando, huyendo despavorecido de este luchador, que ahora sí que ahora sí que tuvieron una oportunidad y la aprovecharon al máximo. Sí, creo que decía, a todas las personas, no se los olvide, noche extrema, nada más y menos, tenemos la noche extrema número 1 y número 2, viernes, Arena Roberto Paz, gran cartel, va a presentar, y también va a presentar, nada más y menos, cartel impresionante, esta noche número 2, sábado de lucha extrema. Así es mi gente, para que no se pierdan de nada, de todo lo que se está viviendo, de todos estos acontecimientos, ahora sí que estén muy al pendientes de todas las redes sociales, y ahora sí que agradecer también a Roberto Paz que nos dio la oportunidad de estar ahí, la oportunidad de poder estar grabando y poder compartirles toda esta bonita experiencia y todos estos bonitos recuerdos de la lucha libre. Y ahora sí que esperamos no solamente aquí en la arena Roberto Paz, si en dudo caso ustedes quieren que alguna arena, perdón, si alguna vez ustedes quieren que nosotros visitemos alguna arena, háganlo saber aquí en los comentarios y nosotros estaremos dispuestos o buscando la manera de poder movernos y poder traer diferente contenido aquí en la página de Lucha Libre Seleconce. Sí, creo que sí, esta semana tenemos viernes de Lucha Libre por parte Arena Roberto Paz, sábado Arena Roberto Paz, Arena Guadalajara sábado, y también tenemos domingo en Arena Nueva Santa María, y también tendremos lucha en Arena Verdia, Arena Luis Verdia, en Ocotlán, Jalisco, así es, ahí vamos a estar al pendiente, así que no se lo pierdan, para todas las personas que están en San Juan Ocotlán, para allá, para esos rumbos, ahí vamos a estar presentes, ahí vamos a estar al rojo vivo para poder ver los acontecimientos de la arena de allá para Ocotlán. Sí, creo que sí, ahora sí, por poquito, sí, bueno, estrellamos luchadores, pero ahora sí, Cometa Galáctico, garra el volumen, patada tras patada, se han equivocado ambos luchadores, no están viendo de la de acuerdo que están viendo, pero ya vemos que Cometa Galáctico va a agarrar aire, va a agarrar vuelo, y creo que atrás de él está Roberto Paz Jr. con Tijerazo, lo lleva hacia la lona, ambos luchadores han quedado con quién se va a aventar, y que el que se va a aventar va a ser engañando a Roberto Paz Jr. Lo acaba de engañar, mi gente, estamos viendo cómo apenas esos movimientos fueron necesarios para poder así engañarlo, pero vemos que ahí tuvo un mal movimiento Príncipe Quetzal, pero no pasa nada, vemos cómo ese tope, ese pequeño tropiezo que tuvo no es suficiente, tan solo fue un respiro y se levantó. También estamos viendo que nos está acompañando Salvador Aguirre Sánchez, que nos comenta Jesús Salas. Pues no sé, no lo conozco, pero un saludo también. Un gran saludo también. Fíjate que Príncipe Quetzal me gusta cómo lucha, perdón si se interpretó un poquito mal, pero me encanta cómo lucha este muchacho, tiene el estilo perfectamente como lo conocemos, pero Príncipe Quetzal es llevado, es impresionado, es sacado de onda por el mismo Vago. Ahora sí, Príncipe Quetzal le cortaron las alas, ahora sí, no se va a poder salvar de nada de los movimientos que está aplicando, pero Príncipe Quetzal se ha recuperado muy bien, y creo que de esquinero a esquinero ha llegado, se ha estrellado, se come el esquinero,
Vago, ¿dónde está? ¿Qué sucedió? Pero Príncipe Quetzal es llegando entre las cuerdas, resortea, brinca por encima, lo lleva, es el lance por encima de todo. Y ahora sí, arriba, abajo, se surten, lo llevan una vez, ese balance entre las cuerdas. Y ¡ay, ay, ay! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Se acaba de atorar, mi gente! ¡Uy! Por poquito, ¿eh? Recuerden que esto no es un juego. Ahora sí que estos movimientos se tienen que llevar sumamente con precaución, porque ahora sí que al momento de tener una caída planificada, claro que duele, más sin embargo, un resbalón, un golpe mal puesto son los que más afectan y hasta puedes quedar bastante lastimado por semanas o incluso hasta meses. Sí, creo que sí, hay que tener profesionalismo en esto de lucha libre. A estos que tienen experiencia, la capacidad de enfrentar, tienen años y tiempo de entrenar lucha libre. Y usted, si quiere entrenar lucha libre, pues ¿qué más? Arena Roberto Paz es la indicada. Exacto, exacto. Así que pónganse en contacto con Roberto Paz. ¿Y qué más? Ahora sí que vamos a continuar con todos estos movimientos. Vamos a ver todo esto, en qué culmina, en qué lleva a cabo. Estamos viendo, oye, estoy viendo cómo Roberto Paz la tiene. Ahora sí que muy, muy enredada hacia este luchador. ¿Cómo lo está sometiendo? Golpe tras golpe. Ahora sí que no sé tú, pero se ve que ya tienen pique desde hace tiempo, ¿no crees? La tiene grande el movimiento que está aplicando el mismo Roberto Paz Jr. Pero creo que el balance de Dark Power no se deja dominar por ambos. ¡Oh! ¡Se acaba! ¡Cuidado, José Daniel! ¡Se están saliendo los gallos! Oh. ¡Pero vemos! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ahí lo tiene el referee! ¡Uno, dos y dice tres! Señoras y señores, no sé qué es lo que acaba de pasar. Incluso el referee se acaba de emocionar. ¿Qué acaso el referee? ¿Es algún luchador? ¿Está escondiendo su apariencia, acaso? Me acaba de dejar inédito. No sé qué está pasando. Por primera vez me acabo de ver que un referee acaba de ganar una lucha. Es impresionante. Parece que hay indiferencias. Marca que el referee ha ganado, pero dice el referee: yo no soy con nadie, yo he ganado esta lucha, yo soy el referee. Pues sí, exacto, exacto. O sea, obviamente, si él viene solo, él gana la lucha, pues él se queda con el título, ahora sí que con la victoria. No se puede quedar así que. Pero estamos viendo que esto es injusto y obviamente tiene que continuar esto. Obviamente no se pueden quedar así. El referee no se puede quedar con la victoria. ¿Y qué más? Ahora sí, vamos a ver qué es lo que va a suceder en esta lucha. Sí, creo que sí. Ahora sí, gran esquema que estamos viendo. Ahora sí, Dark Power va a llevar al mismo vago. Ahí lo lleva hacia la lona. Y el conteo de 3, 1, 2 y 3. Y ya casi termina el conteo de 3. Estamos viendo con todo, incluso ahorita nos están comentando, ahí tenemos un comunicado que dice: los días martes y jueves a partir de las 7 son los entrenamientos y el domingo a las 12 p.m. impartidas por el maestro Lacandón y el loco Sandokan. Ahora sí que mi gente, a todas las personas que nos están viendo, incluso si tienen algún familiar, algún niño que les gustaría participar en algún deporte, o no solamente niño, también las niñas pueden participar, el abuelo, cualquier persona, adelante. Ahí están las puertas abiertas y ahí lo acaban de mencionar, ahí acaban de decir los horarios ahora sí que los martes, jueves y también los domingos. ¿Y qué más? También nos está acompañando, nos dice Fabiola Hernández de Solís. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión más de Lucha Libre Selgonce. Y ahora sí vemos que ambos se han quedado cortos. Dark Power preparando el territorio, ahí se la ha aventado, se ha lanzado. Quetzal hace lo mismo, Cometa hace lo mismo, plancha tras plancha, y creo que ambos tríos han quedado lastimados por tremendas planchas. Una y otra vez vemos cómo se la avientan y así es como termina esta lucha. Vemos con todo, dice uno, dos y dice tres. Oh. Ahí está, con todo. Ahora sí que, obviamente el referee no se puede llevar todo esto, no, el referee no se puede llevar todo, toda la gloria. ¿Y qué más? Estamos viendo todo este desenlace. El desenlace que va a terminar muy bien, nada más y menos. Roberto Paz Jr. impresiona, tremenda patada de cabrito que ahora sí viene. Roberto Paz Jr. es impresionado por el Cometa Galáctico. ¡Ay! ¡Oh, se ha resbalado! Tremendo golpe que Cometa Galáctico de resbalón, ¿eh? Se acaba de llevar desafortunadamente. Ahí estamos viendo esa Filomena que se acaba de comer el mismísimo vagabundo. Y vemos cómo se lleva esa mortal hacia atrás, no, pero se acaba de quitar. Desapareció. ¿Qué truco de magia es ese, Hoss Daniels?
el truco de la peste tapatía. Y creo que así vemos que el mismo Vago ha buscado la tablita. Y ahora sí, el conteo de 3, 1, 2 y 3. Y así es como termina esta lucha y esta única caída de esta noche. Muy bien, muy bien. Ahora sí que apenas estamos iniciando, señores y señores. No se despeguen de sus pantallas, de sus celulares, de sus iPads, de no sé, desde cualquier parte que estén. No se despeguen porque obviamente apenas estamos iniciando. La noche es joven y estas luchas van a continuar. Es la primera de 4 y en unos momentos más vamos a pasar con 3 luchas más, ¿verdad, José Daniel? Sí, creo que sí, nada sin menos. Creo que ya ha terminado esta lucha, pero ya vemos que Roberto Paz Jr. no quedó muy contento y quiere, pues, gozar un poquito más, pues, de esta victoria. Quiere, pues, bajar el calzoncito a este luchador que ya lo agarraron, pues, de su manera, de su modo. Y pobre Cometa Galáctico, que le están pegando peor que, a lo mejor, que sus padres, un fajazo tras fajazo. Creo que Roberto Paz Jr. ya está gozando sobre esta noche. Ya estamos viendo que tiene bastante pique. Incluso estamos viendo cómo sus compañeros los está golpeando. Ahí tiene el... al camarógrafo también. Cuidado, cuidado. Ay, muchacho, Roberto Paz, no nos dejes sin trabajadores. Ahora sí que vamos a pasar con la repetición. Sí, creo que sí, la repetición ahí donde el camarógrafo lo iban a golpear duramente y tuvo que correr hacia al otro esquinero, un poquito y más, y le da, Pues eres tú, Jos Daniels, ahí estás. Pues, ¿qué le dijiste o qué le hiciste? Ahora sí que no sé qué pasó ahí. O le debes o le mentiste, no sé. A lo mejor estoy hablando de más. No, creo que no. No le debo nada ni menos, pero reconozco la victoria. Excelente luchadores, Roberto Paz Jr. y Ale Romano y el Vago, donde vemos que tremendas luchas vamos a ver a través de ese Lucha Libre CL11. Y ustedes no se despeguen un poquito más. A todos los seguidores que estamos a través de Lucha Libre CL11, tenemos grandes luchas que vamos a presentar esta misma noche. Y nada más y menos, vamos inmediatamente pues con la entrevista con nuestro compañero Alberto Enrique, donde vamos a conocer un poquito las de las reacciones de Ale Romano y también del mismo Brujo Vago, nada más y menos, en esta entrevista, donde vamos a escuchar las declaraciones después de esta lucha de esta misma noche. Vamos a escuchar un poquito. Desde la arena Roberto Paz, con la peste tapatía, ¿cómo están, cómo se encuentran después de bajar con la victoria? Bien, contento, pues ya veo la gente que somos superiores a ellos y pues aquí estamos. Sí, como siempre, no ocupamos de mucho. Estos chavos van empezando y todavía les falta mucho para que hacernos trabajar. Roberto, ahora te presentas con la peste tapatía. Sí, el Bajo y yo muchos años somos campeones, maestros de este cabrón. Y la verdad es que es un gusto y un placer luchar con ellos, porque la verdad es que la experiencia, la sabiduría, es el caché, es el sabor de la lucha libre, y la peste es lo que tiene. Y ahora complementados con Roberto Paz, a ver quién nos para. Bueno, muchachos que vienen con tono, vienen con fuerza, pero si quisieran poner con gente con experiencia. Ya vieron que no son pieza para nosotros. Son buenos, no les quitamos el mérito, pero simplemente fuimos superiores a ellos. Sí, y queremos lo mejor de la arena, porque aquí ya nació una nueva sociedad, la PC, Roberto Paz. Vamos a acabar con todos, ¿ok? A los que nos pongan. Sí, sí. Vámonos, a los que nos pongan. Ya, güey. Y por favor, pasa a depositar el cheque de la entrevista. No te hagas, güey. Okay. Pues vamos inmediatamente a continuación la siguiente lucha de esta misma noche, donde vemos pues tremendas luchas que vamos a ver, y tenemos una lucha superestelar donde tenemos lucha de campeonato Divas NWG, donde vemos la participación de Chica Tormenta, la participación también de Valkyria y también de la luchadora Frida. Pero vamos inmediatamente con los siguientes contrincantes de esta lucha, porque se está calentando esto y más aquí en Lucha Libre CL11, las siguientes luchas de esta misma noche y la tormenta que nos va a caer, se nos va a caer el cielo. Desafortunadamente vivimos en un lugar, bueno, en el lugar que se llevan a cabo las luchas aquí en Guadalajara, Jalisco. Estamos en esa situación donde llueve, ahora sí que, como diría la película de Karate Kid,
ponte la chamarra, quítatela, póntela, quítatela. En la mañana hace frío, en la tarde hace un calor infernal, en la noche ya empieza a llover, y así nos la estamos pasando todo el rato aquí en Guadalajara, Jalisco. Desafortunadamente así es el clima, cada ratito cambia, y ahora sí que estamos viendo la gran entrada. Ahí estamos viendo cómo desde los camerinos, desde ahí, están ingresando estos luchadores. Fíjate que eso hacía mi primo de chaqueta te la quitas, la chaqueta te la doy, te la doy así. Y terminó muy cansado. No, José Daniels, ¿cómo? Pues sí, terminaba cansado, pero porque era pura chaqueta, pero bueno, ya. Ahora sí que muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Morenita Morales, muchísimas gracias. Daniel Arcea Aarón, muchísimas gracias. También nos está viendo Sharkboy, que nos está aquí acompañando en esta transmisión de Lucha Libre Selegonce. Oye, aquí nos están comentando, ¿cuándo van a venir las chotas? Ah, caray. No, desconozco, no me avisaron de eso, discúlpenme. No, nada sin menos, pues sigan los carteles de la Arena Roberto. ¿Qué pues, Jos Daniels? ¿Me estás albureando? Jos Daniels. Sigan los carteles de la Arena Roberto Paz, donde van a venir muchos luchadores muy importantes. Pueden venir también la chota, nada más y menos, a la Arena Roberto Paz. Pero hoy vamos a vivir este gran cartel, luchas. Hay que recordar que son grabadas, no son totalmente en vivo, son luchas grabadas para que usted disfrute esta gran pandemia. Así es, estamos viendo cómo Fabiola Hernández anda riendo. Ah, qué caray, me salió bien risueño el Jos Daniels. Ahora sí que, si quieren, avéntenle un chiste y ahorita vemos qué es lo que pasa. ¿Qué pues? Estamos narrando, Jos Daniels, seriedad, por favor, aquí nos está viendo Roberto Paz, de seguro. Perdón, se me cayó, pero ya vemos que inmediatamente Demencia ha entrado al cuadrilátero. Ya vemos dos agrupaciones donde vamos a ver el gran calentamiento de estas luchas. Y creo que luchas importantes que vamos a ver. Es correcto, tú lo has dicho. Así mismo, ahí estamos viendo la entrada. Estamos viendo cómo están subiendo al cuadrilátero. Se están preparando, obviamente. Ya vienen con toda la actitud. Ya vienen ahí dándole con todo. Y ahora sí que... todo esto gracias a Roberto Paz, que nos da la oportunidad de poder estar ahí una noche más, cada viernes, cada sábado también, que se llevan a cabo todos estos eventos. ¿Y qué más, mis amados Jos Daniels? Ahora sí que estamos iniciando con todo y apenas estamos arrancando con esta caída. Es única, ¿verdad? Es correcto, solamente una caída. Sí, creo que sí. Vamos inmediatamente donde vemos que ahora sí Demencia se está siendo dominado por el propio luchador Abaddon está dominando a este luchador con ese movimiento del estilo de cangrejo, pero Demencia no se deja dominar por el contrincante contrario del esquinero. Correcto, ahí estamos viendo Abaddon cómo se está llevando a cabo todos estos movimientos, y apenas estamos iniciando con todo, y estamos viendo al público que tiene diferentes opiniones, estamos gritando por un lado, por otro, y ahí está cómo lo obtiene, lo está sujetando, lo está agarrando para así poder torturarlo. Ven nomás, los dos muchachos, ahora sí que ni uno se deja del otro. También estamos viendo que nos comenta Víctor Hugo Plasencia, opinión de Rayman versus Gallo. Nos pides la opinión de nosotros, me imagino, ¿no? Sí, claro. Bueno, principalmente la opinión por parte de Rayman y Gallo. Ya ha tenido bastante rivalidad ya desde hace mucho tiempo, incluso bajo mi punto de vista, por parte de los eventos que se llevan a cabo en la arena GDL, por parte de esta rivalidad de el Gallo y de Rayman, creo yo que es un poquito repetitivo. Está bien de vez en cuando que metan varios luchadores, obviamente Gallo del lado técnico, Rayman del lado rudo, pero sí, de vez en cuando es algo repetitivo. Esa es mi opinión, espero no ofender a alguien más. Incluso ustedes coméntenos aquí en los comentarios, ¿qué opinan la rivalidad de Rayman versus Gallo? ¿Ustedes qué opinan? Esa es mi opinión, Jos Daniel, no sé tú. Sí, creo que sí, es una gran opinión, y parte de cada quien piensa algo diferente. Exacto. Exactamente, y creo que Rayman contra Gallo es una lucha impresionante que próximamente Arena Santa María va a presentar. Rayman contra Gallo, mano a mano, y lo vamos a tener a través de Lucha Libre Selegonce. Oye, ya vemos que Abaddon está dominando
al contrincante Demencia, donde vemos que Demencia está dominando por encima de todo, ahí lo lleva, y ahora sí, un saludo para Gregorio Hernández, que nos está acompañando, y dice, Víctor Hugo Plasencia, de máscara contra máscara, creo que sería una lucha que va a haber taquilla en grande por parte de Rayman contra Gallo, algo que nos está comiendo las uñas de nervios de ya ver esa lucha de máscara contra máscara, y vamos a esperar más de esa lucha, y creo que se va a hacer más adelante. Es correcto, ahí estamos viendo cómo le está diciendo, si se rinde o no se rinde con ese movimiento de tapatía, y vemos cómo se acaba de zafar a puras penas, se está zafando, y otra vez, una vez más lo está preparando para llevarlo otra vez hacia el mismo castigo. Oye, tremenda tapatía, ahora sí, espaldas planas para ambos contrincantes, pero Demencia no se deja, el Demencia no deja a Abaddon, pero ahora sí lo va a llevar con estilo de cangrejo, dominando ahí. Creo que ahora sí, Demencia enredado con ese figura 4, ahora sí, no se va a dejar, muy corto de las mismas cuerdas, y creo que Abaddon con esa máscara lujosa y bonita que carga, creo que el color rojo es impresionante el que carga, pero Black Golden, Golden Fly se está interviniendo, pero hay que recordar que también aquí vemos a Sobe, que tiene una rivalidad muy casada también con el mismo Abaddon desde hace semanas atrás, que Abaddon traicionaba a Sobek. Es correcto, tú lo has dicho, José Daniels. Ahora sí que es todo esto, obviamente se llevaron a cabo estos eventos en la Roberto Paz, para que no se pierdan, obviamente se van llevando nuevas rivalidades, nuevas cosas, pero vemos cómo Golden Fly está ingresando al ring y como que tiene algo de pique, ¿verdad? Tiene bastante pique hacia este luchador. Sí, claro que sí, traen pique desde el pasado, de momentos atrás. Pero aquí vemos a un joven talento de la lucha libre, Dragon Kid, que va a enfrentar a Dark Pain. Inmediatamente viene Dragon Kid, ha topado a Dark Pain hacia el suelo, lo ha derribado. Pero ahora sí, entre las cuerdas, Dark Pain se da cuenta, juego de cuerdas, wow. Impresionante de este nuevo talento de la NWG. Se quita el cubrebocas, viene, tremendo raquetazo. Ahora sí, tremendo giro, giro entre las cuerdas no de Dragon Kid. No lo permite Dark Pain, pero patada que le acaba de dar. Vemos que ahora sí que se está poniendo sumamente interesante, porque fue bastante rápido, como lo pudimos ver hace unos momentos, acaba de quitar el cubrebocas, pero ahora sí tomar aliento, y vemos cómo se lanza de esquina a esquina, de costa a costa, de oeste a oeste, y vemos otra vez que lleva con velocidad y apenas lo está acomodando el muchacho para darle un raquetazo en todo el pecho. Sí, creo que sí, ahora sí, Dark Pain viene con todo. Ahora sí viene con todo, lo va a dominar arriba, abajo. Creo que le quita el movimiento especial de Dragon Kid, pero Dark Pain lo van a llevarse a la lona. Y así se ha topado el mismo Dark Pain. Así es, estamos viendo todo esto. Hay unas dificultades técnicas. Muchísimas gracias a todas las personas que se están viendo también. A Rey Corsario, muchísimas gracias. Nos comenta Hugo, Víctor Hugo Plasencia, opinión de declaraciones de sobre qué nos está preguntando el muchacho. Yo la verdad, ahí sí no abro la boca, porque al rato amanezco muerto en la barranca de seguro, no sé, pero yo no voy a decir nada más. Ahora sí que mejor calladito, uno se ve más bonito. No, fíjate que ese caso es algo impresionante. Vamos a esperar un poquito de lo que vaya a suceder en el caso de Soberano Negro Junior, Último Guerrero, porque hay muchas declaraciones. A lo mejor yo puedo comentar algo, pero no es verdad. El amarillismo no es importante. Hay que esperar un poquito más a más declaraciones, ¿no? Sí, hay que esperar. Ahora sí que, ¿para qué causar chismes? ¿Para qué causar problemas? ¿Qué tal si estoy diciendo una cosa que no, que pasó, que el otro, que le digo, que el... Y pues, ahora sí que... Así se hacen los chismes, y obviamente nosotros como medio de comunicación siempre queremos traer toda la verdad hacia todos ustedes y que no se confundan, porque hay medios allá afuera que siempre solamente para causar chismes, solamente para hacer eso, son muy buenos. Sí, creo que sí, vemos la inspiración de Black Golden llevando tras patada, ¡oh! Tremenda patada que ha tragado el mismo compañero Golden Dragon. También ha llevado hacia las botas del ring a este luchador. Demencia se ha quedado solo, y ahora sí, le van a llover raquetazos, yo lo sé que le van a llover raquetazos, no puede ver, trae máscara negra, y Black Golden le acaba de llevar ese raquetazo. Diamante Negro se está sobando las manos, viene Abaddon también, ahora sí, ¿quién es el que tira más fuerte? No sé si es competencia de raquetazos, y ahora sí viene con todo.
Lo están chacaleando, le están pegando con todo, uno tras otro, pone las manos, le dice, espérense muchachos, por favor, déjenme respirar por lo menos. Ahí estamos viendo cómo se escupe la mano, lo está preparando, ¡ay! Se pone de modo para recibir raquetazo tras raquetazo. Nos está comentando Mireya Saldaña Sánchez, ¿a qué hora sale la chica tormenta? Todavía falta un poco más. Falta esta lucha y la siguiente, y ya estaremos iniciando con el evento tan aclamado, tan esperado para todos ustedes. Ahora sí que Víctor Hugo nos comenta, los felicito por su profesionalismo. Muchísimas gracias, Víctor. Te agradezco mucho que puedas reconocer eso, y sobre todo agradezco que te des una oportunidad en pasar aquí a la página de Lucha Libre CLO 11, que nos acompañes y sobre todo que pues te guste nuestro contenido, ¿verdad? Sí, creo que sí, inmediatamente, ahora sí, mismo Golden Dragon está dominando Dark Pain a este luchador, los dueños del ring, los dueños del cuadrilátero se han aclamado, ahora sí, Golden Dragon, le está lloviendo patadas tras patadas. Ay, que quiero comentar algo, después de esta lucha tendremos Aéreo de Stream, Rey Plata en contra de Andy Aguilar y su compañero, y después ya sigue la chica Tormenta, Valkyria y Frida por el campeonato Diva NWG. En unos momentos más, al terminar de esta lucha, sigue la misma lucha de Aéreo Stream, Rey Plata, Andy Aguilar, y después sigue la lucha importante. Así es, mi gente. Y ahora sí que vamos a continuar con todo esto. Ahí tuvimos un pequeño corte, desafortunadamente, pero vamos a continuar con todo esto y más. No se desesperen, realmente quédense con nosotros. Van a ver que todo esto que se está viviendo, que se está viendo, es bueno, es bonito. Y obviamente, ahora sí que a todas las personas que vienen para ver el evento completo de estas muchachas, de estas luchadoras que se van a dar con todo para poder llevarse el campeonato, pues obviamente yo sé que ustedes vienen por ello, pero obviamente vamos a estar reanimando el evento completo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Oye, hay que acordar que mandamos un gran abrazo y mis condolencias pues a la familia de un gran anunciador que es parte de la familia NLG Arena, Roberto Paz, pues que ya no se encuentra con nosotros, Willy Martínez, un gran anunciador que hizo grandes cosas en la lucha libre y ya no se encuentra con nosotros. Un gran abrazo y un aplauso desde el cielo, un aplauso a este gran anunciador. Así es, ahora sí que le deseamos lo mejor por parte del equipo de Lucha Libre CLO 11, aquí Israel Bala y mi compañero José Daniel, les deseamos el bienestar a la familia, esperemos que, mejor dicho, que se puedan recuperar de este suceso tan tan triste, y esperamos que esté en un lugar mejor. Y ahora sí que vamos a continuar con todo esto, vamos a darle con todo hacia este auge, porque estamos viendo cómo esto se acaba de salir de control. El referee realmente no hace nada, solamente se queda parado viendo todas estas acciones. Oye, que se pase un huevo por encima el mismo referee, pero ya vemos que lo lleva con esa lanza, tremenda patada que le acaba de dar. Creo que estamos viendo diferentes acciones en diferentes lados, y ahora sí vemos que golpiza tras golpiza entre todos los compañeros. Creo que ahora sí vamos a ver una tremenda carnicería entre ambos luchadores. Golden Dragon tratando de entrar, vemos que también han tratado de darle guerra al equipo contrario de esta lucha, y creo que le han dado guerra a Black Golden, se ha quedado solo, y creo que siempre existe el karma, y ahora sí vamos a ver que el karma le dice a Black Golden, lánzame tu primer raquetazo para ver si me duele. Vemos cómo le pidió el raquetazo, como tú lo acabas de mencionar, y ahora sí que le dolió, hasta se acaba de sentar, y lo están llevando a Black Golden, como de esquina a esquina lo sostienen con ese latigazo, lo lleva esa patada ahí en la cara con todos estos movimientos. Vemos cómo está impartiendo todo este dolor, y una vez más lo menciono, el referee no hace absolutamente nada, y ahí estamos viendo cómo se come esa tremenda Filomena en toda la cara, se está preparando para culminarlo. Tremenda Godi que se acaba de aventar, recordando a Eddie Guerrero, Dragon Kid, pero vemos que alguien ha intervenido en esta lucha, y es el imaginable Dark Pain en esta lucha. Dice Víctor Hugo Plasencia, ¿saben si en NGDA, NGD se va a Triple A? Creo que por momento no sabemos lo que va a suceder, pero creo que al parecer todo pinta que van a ser independientes
a una empresa de lucha libre. Vamos a ver que estos luchadores NGD vienen a ser independientes en la lucha libre. Pero vamos inmediatamente, Sobek ha castigado a Dark Pain, también Dragon Kid lo ha derechado y ahora sí, Demencia como loquito viene arribando al mismo Dark Pain. Vemos cómo Demencia, como tú lo mencionaste, lo derribó, lo sacó del cuadrilátero e incluso lo acaba de dejar en órbita. Y esto se está poniendo bastante feo. En este tipo de situaciones solamente hay oportunidades en esta vida. Cuando se presenta la oportunidad, la tienen que aprovechar para poder así poder recuperarse. Y vemos cómo se la está pasando muy pero muy mal con esos raquetazos en todo el pecho. Y lo están preparando para llevarlo de esquina a esquina para así poder continuar con el castigo. Se ponen de acuerdo, se lleva a cabo esos lances, esos movimientos y va con más. Sí, creo que sí, creo que nos acaba de dejar impresionado. Vamos regresando una vez más a unas interferencias de comunicación, parte de las imágenes, pero ustedes no se despeguen porque tenemos dificultades técnicas, pero ya vemos que de Diamante Negro está siendo golpeado, tremenda paliza que le están dando. Sí, golpiza tras golpiza, Jos Daniels, y estamos viendo una vez más cómo se está quitando la playera, se está quitando para recibir raquetazo tras raquetazo, y ve, creo que esto no es una buena opción, muchachos, por favor, metan las manos, yo sé que ustedes, como orgullo, como hombre, tienen que demostrar que son fuertes, que son realmente guerreros, que vienen al mundo, y Dios les puso las guerras más peligrosas, pero así que, muchachos, pónganse el tiro con todo esto. Oye, nada más y menos, creo que el referee se ha quedado ciego, debe de ser uno contra uno. El mejor remedio que el referee se pase un huevo por los ojos y también así pueda ver un poquito más sobre lo que está sucediendo en esta lucha. Así es, ah, cara, como un huevo por los ojos. ¿A qué te refieres, José Daniel? ¿De qué me estás hablando? Pues ni que fuera limpia. Ay, no, muchacho, vemos, ahora sí que estamos viendo cómo se está recuperando todo esto. Ahí, juego de cuerdas, toma la oportunidad, lo lleva, casi lo saca del ring, se está preparando, lo está llevando otra vez más con ese juego de cuerdas, lo tiene, se acaba de descuidar y empieza el conteo y dice 1, 2, y nada, porque lo acaba de interrumpir, le dice, aquí yo me meto y creo que esto es bastante justo. Oye, este luchador Diamante Negro por momentos ahorita lo vimos, pero vemos, ahorita platicamos un poquito más. Abaddon lo castiga, lazo tras lazo, patada tras patada, Hot Sleep que lo manda a dormir, y ahora sí Abaddon se ha adueñado del ring, pobre Golden Dragon que ha recibido tras castigo, pero como estaba comentando, Diamante Negro es un luchador de donde vimos que perdía la máscara en la arena Verdugo Nazi en contra de Michael, y creo que hoy lo vemos en la arena Roberto Paz haciendo combates en esta lucha, y así Abaddon ha quedado un poquito paralizado del golpe que le acaba de dar, y creo que se ha estrellado la agilidad y habilidad que demuestra el mismo Demencia, lo ha llevado hacia la lona, y Abaddon está un poquito mareado, y creo que Filomena, cabrito, patada de cabrito que lo lleva, y ahora sí, de Hot Sleep no ha dominado, dice fuck you. Apenas se acaba de quitar, así es como lo acaba, se acaba de burlar de Demencia, y solamente con ese movimiento lo calentó más a Demencia para así poder derribarlo y poder castigarlo con todo. Estamos viendo esa variante, cómo lo tiene, cómo le está metiendo presión, le está diciendo que si se rinde o no se rinde, obviamente le dice, no, yo no me rindo. Y también nos está acompañando Hipnos Robles, muchísimas gracias por acompañarnos, disculpa por si lo pronuncié mal, espero que no, pero muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión más de Lucha Libre Selgonce. Sí, creo que sí, ahora sí, a todos que nos acompañan, vemos a ese Black Golden, esa habilidad y agilidad que demuestra con todo la rivalidad contra Lunatics, este mío Black Golden, un luchador impresionante y agilidad que lleva siempre en todos sus combates de lucha libre, juego de cuerdas, lleva Demencia hacia la misma lona, y ahora sí, Golden Fly, lo va a llevar, lo derriba un poco más, y creo que esas patadas lo van a llevar hacia la lona, y el conteo de 3. Y empieza 1, 2 y nada, señores y señores, esto es totalmente un dilema, se está poniendo sumamente reñido porque en cada momento que hay una oportunidad para poder finalizar con esta lucha, siempre entra un luchador nuevo para poder así quitar el conteo. Me trabo, señores y señores, discúlpenme. Claro que sí, de la emoción que estamos viendo ahora sí, Dark Pain, este luchador, lo lleva una tras una, castigo tras castigo, ¡oh, tremendo de Hot Sleep, que lo ha mandado a dormir!
tremenda chilena que se ha aventado Dar Pain hacia Sobek y le dice a Dragon Kid, permíteme que yo voy a matar a esta cucaracha. Lo está pisoteando, le está dando con todo y solamente se aguanta el dolor, porque ahora sí que tiene que continuar con todo esto. Y ahora sí que nos está comentando Fabiola Hernández de Solís, felicitaciones por lo espectacular de transmisión, también por esta carrera que Dios los deja llegar lejos en su camino. Me gusta ver su transformación y sus reportajes. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias. De la única manera que nosotros nos puedes hacer feliz, agradecemos tu reconocimiento. Y qué más que nos apoyes tan solo con dejar alguna reacción o tan solo por estar ahí escuchándonos y viendo estas transmisiones de Lucha Libre SLC. Te agradecemos mucho. Yo creo que sí. Un gran abrazo. Saludo también. Pues, parte de la lucha libre, somos sangre de lucha libre, y así vemos que lo lleva con tijerazo. Ahora sí creo que la dominación de estos luchadores, espectacular, ahora sí lo va a llevar Golden Dragon volando entre los aires, tremendo mortal que lo lleva, Golden Fly también lo hace, y creo que ahora sí los Emasis se van a quedar solos, demencia en contra del mismo luchador. Oh no, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Está viniendo con todo, vemos todo esto, lo está culminando, empieza el conteo y dice 1, 2, y dice, ah caray, no estoy viendo, creo que ya se acabó, ¿verdad? No vi el 3, discúlpame, pero no vi el 3, Hoss Daniels, pero creo que ahora sí se acaba de llevar al final de esta lucha, de esta segunda lucha de esta noche. Oye, creo que entre los aficionados acabo de ver a alguien conocido, pero no es nada importante, pero ya vemos que se llevan la victoria de esta lucha, el Golden Dragon, Demencia y Dragon Kid hacia Sobet, y creo que algo de espectacular de esta noche, vamos a esperar, vamos inmediatamente a la siguiente lucha de esta misma noche, que tenemos el mismo Aero Extreme Rey Plata en contra de Golden Boy y también el mismo Andy Aguilar, que van a estar presentándose en esta lucha. Y qué más, recordar la vieja escuela de lucha libre, el Arena Club Olimpia, nada más y menos. Oye, sí, hace bastante tiempo, incluso yo la verdad ya no he sabido nada de ellos, la verdad he estado bastante alejados por parte de ellos, sin embargo, estos estilos que se llevan a cabo. Oye, mandamos un gran saludo también para Himno Robles, que se va a encontrar también ahí, gracias, aquí estamos a la orden. Del sábado 14, Roberto Paz, no pueden faltar, claro que sí, a todas las personas, no pueden faltar este sábado 14 de Arena Roberto Paz, gran cartel que van a mostrar, Noche Extrema número 1, Noche Extrema también número 2, y también la máscara de payaso hechicero que va a estar en juego también esa misma noche. Brillante Junior también nos va a acompañar en esa lucha. Vamos inmediatamente también con nuestro compañero, también nuestro compañero Johnny Martínez, que tenemos las primeras declaraciones también de Golden Dragon después de esta lucha que acabamos de ver a continuación. Vamos inmediatamente a escuchar un poquito más de las reacciones. Damas y caballeros, el día de hoy estamos directamente desde Arena Roberto Paz. El día de hoy me encuentro con un gran luchador, con Golden Dragon. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Magnífico, muy bien. Más con la victoria que tuvimos el día de hoy. ¿Qué más te puedo decir? Tú lo viste, estoy contento. Así es, dieron una buena lucha, vimos unas grandes variantes, vimos tu vuelo, vimos que venían con toda la actitud, vienen con todo el power. ¿Cómo es que nace Golden Dragon? ¿Nos puedes platicar un poco? Golden nace parte de una generación que tengo, heredo y pues deme, dando para arriba este nombre y a lo que viene. ¿Cuántos años tiene de carrera luchística Golden Dragon? Aproximadamente tiene 4 años. 4 años, debuté en el Palenque de Ajepaque y pues hasta ahorita estoy aquí. ¿Cuáles son tus proyectos en este año 2021? ¿Cuáles son tus metas en este año? Que pues vienen muchísimas cosas para ti, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir? Pues solo puedo decir que vienen muchas cosas buenas. Viene un proyecto, espérenlo, otro tipo de remodelación total. ¿Qué más te puedo decir? Esto es un poquito de lo que viene. Cada día se prepara más y mucho más, y muy pronto lo verán. ¿Algún consejo que le quieras dar a los nuevos talentos, a los nuevos chicos que quieren incursionar este deporte? Que le echen ganas, que esto tiene barreras. Tiene límites donde te dicen, si puedes, adelante,
todo tiene barreras, todo tiene obstáculos. Hay que echarle ganas y adelante. Sin miedo a nada. ¿Algún consejo que le quieras dar a toda la afición para que nos sigan dejando disfrutar de la lucha libre en esta bonita arena? Que asistan con su cubrebocas, con su seguridad y todo normal, todo tranquilo, y verán que esto sale y funciona más adelante. ¿A quién le dedicas este gran triunfo en esta noche? Pues especialmente a mi hijo, que hoy viene a acompañarme, y pues a los demás, ¿qué más puedo decir? A todos los demás que me apoyan, que me han visto y que han estado conmigo desde abajo hasta arriba, buenas, malas, que han seguido estado. Pues de antemano, muchísimas gracias. Yo soy Johnny Martínez. Espero que no sea la primera ni la última entrevista que te haga. Esperamos poco a poco ver qué sorpresas nos trae Golden Dragon. Y sobre todo, pues nada, síganos visitando en nuestra página de Lucha Libre CL11 y también sigan a Golden Dragon. Ya estamos de regreso, escuchamos un poquito de las reacciones por parte del mismo Golden Dragon, pero vamos inmediatamente a la siguiente lucha, donde ustedes se van a quedar recordando un poquito más de aquella lucha donde tuvimos también desde la Arena Club Olimpia, Rey Plata, Aerox Street en contra de Golden Boy y qué más, Andy Aguilar, recordando pues esta gran lucha que la vamos a llevar a cabo aquí a través de Lucha Libre CL11. Arena Alberto Paz lo hace posible y así vemos que Aerox Street está cazando a su mismo rival, lo está viendo y creo que lo quiere enfrentar ya. Señoras y señores, ahora sí que cálmense, por favor, guarden un poco de paciencia, por favor, porque ya casi estamos, ahora sí que estamos ante esta lucha y próximamente la siguiente vamos a pasar con el evento tan aclamado del campeonato que se va a llevar a cabo ante estas tres luchadoras, que es Chica Tormenta, también Frida. Y también Frida, Chica Tormenta y Valquiria también en esa lucha. Es que estoy bien desesperado, Israel Bala, estoy muy desesperado. Ya me comí todas las uñas, pues de los 22 dedos que tengo. Perdón. tranquilo, José Daniel, ya casi vamos a pasar. Obviamente, hay que tener calma, hay que disfrutar, como dirían, hay que disfrutar el momento, por favor. Señores y señores, no sean tan desesperados. Y sobre todo, no, pesimistas no, solamente no sean desesperados. Vamos a ir paso a pasito y verán que todo el proceso es totalmente bonito. También nos está comentando Daniel Arce, que nos está diciendo felicidades por su talento que hay en este canal de CL11, que está innovando, que programa su equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Y también nos está acompañando Pepe Aguayo en esta transmisión. Muchísimas gracias por darte una vuelta aquí en esta humilde página conocida como Lucha Libre CL11. Oye, nada sin menos, creo que lo va a dejar sin hijos. Golden Boy va a dejar sin hijos al mismo Aerox Stream. Creo que no, le está quitando la fuerza. Tremendo raquetazo que le suena. Y creo que le han pagado pues las luces ahí al mismo Aerox Stream. A todos los que nos acompañan, vean el letrero al lado del logotipo de YouTube que dice Lucha Libre CL11, lucha en contra del mismo coronavirus. Seguimos todavía en la misma sana distancia. También seguimos en semáforo rojo. A todos, sigan aportando su cubrebocas para que sigan viendo más de lucha libre y no nos detengan este tipo de lucha libre. Tú lo has dicho, Jos Daniels, ahora sí que hay que tomar las medidas adecuadas para poder así que se pueda normalizar esta situación y obviamente ya después de todo este caos que se ha llevado a cabo parte de 2020, parte de 2021, y esperemos y le ruego a la Virgencita que no sea igual el 2022, verás que si todos nos cuidamos, todo saldrá súper bien este año. Yo volteé mi santo de cabeza, pero ya vemos que el mismo Aerox Stream lo acaba de llevar, y ahora sí, Aerox Stream garra, vuela por encima de todo, y ahora sí, tremenda hélice que lo lleva, Golden Boy ha salido por la primera cuerda, y le dice, ¿a dónde vas, Golden Boy? Porque Aerox Stream le dice, tópate, porque viene el mismo Andy Aguilar, con la gran inspiración de tijerazo, llevándose la lona al mismo Aerox Stream, y ahora sí, esperando a su rival que conoce desde tiempo, se conocen bien a la perfección estos luchadores. Ve nomás cómo Aerox Stream se acaba de descuidar y Andy Aguilar acaba de aprovechar la oportunidad para poder así sacarlo del ring. Y estamos viendo cómo Rey Plata se está llevando a cabo estos movimientos. Vemos ese cuerdo, esas tijeras voladoras que lo están sacando, que lo están sacando del mismo cuadrilátero. Estamos viendo cómo lo acaba de derribar, le acaba de pegar en las rodillas.
Oye, tremenda zancadilla que le acaba de poner el mismo Golden Boy a Rey Plata. Hay que recordar que este luchador Rey Plata tiene la capacidad y la agilidad que han demostrado por parte de la familia Delgadillo y que más la dinastía que cargan, y creo que la dinastía por parte de ellos traer su propio nombre a la lucha libre, tijerazo que lleva Golden Boy hacia afuera de la lona. Vemos, ahora sí que Rey Plata está demostrando de dónde viene, de qué está hecho. Vemos que se acaba de topar contra pared hacia el mismo, hacia este luchador, y lo acaba de sacar del cuadrilátero. Se topó, el mismo Rey Plata. Perdón, es que en tiempos de coronavirus, la misma vacuna hasta te hace decir cosas que no, ¿no? Pero ya vi, ya totalmente de acuerdo. Ya no me vuelvo a vacunar, pero ya vemos que el mismo Golden Boy está diciendo: aquí estoy, dame tu raquetazo, dame lo que puedes a Aero Extreme. Ve, lo está retando, incluso el público ahí, estamos viendo cómo el público está bastante decidido, apoyan a uno, apoyan al otro, y le dice: véngase para acá, yo no le tengo miedo. Y obviamente no, acaba de esquivar ese movimiento, le da un raquetazo, lo está dejando todo destanteado, y le está diciendo que él es el que manda a Airstream. Ahora sí que le está dando con todo, y lo está llevando con ese juego de cuerdas, lo vemos, lo pasa por arriba. ¡Oh! Solamente fue una trampa para que sí, Andy lo acaba de pegar una patada en toda la espalda. Oye, grandes desafíos que acaban de hacer. Creo que se han metido con todo. Andy Aguilar, creo que Ray Plata ahí lo lleva y creo que lo está metiendo dentro del cuadrilátero, donde mientras vemos a Aero Extreme sufriendo la de Kael, sufriendo la de Caín, y ahora sí vemos que lo lleva hacia la lona. Tremendo castigo para Ray Plata. Tremenda lucha de chupete que vimos en la Arena Guadalajara. Demon Extreme, Aero Extreme haciendo equipo. Creo que va a ser algo impresionante que ustedes tienen que ver y ustedes no se deben de perder cuando lo demos como estreno este gran evento a través de Lucha Libre Select 11. Así que ya se la saben, mi gente, no se pierdan de nada, no se despeguen de sus celulares, de todo, incluso activen la notificación, poniendo aquí, obviamente también en Facebook, en YouTube, aquí por parte de Facebook, solamente dejando su, dejando el signo, que no me acuerdo cómo se llama, y la palabra de notificación, para que les lleguen todas las notificaciones al momento que nosotros estemos transmitiendo. Sí, creo que sí, es contenido totalmente distinto, contenido distinto que subimos en YouTube y también en Facebook, también contenido totalmente diferente. Nuestros compañeros Alberto Enrique y Johnny Martínez tuvieron ese gran evento de narrado de lucha libre a través de YouTube. Tenemos totalmente contenido diferente y distinto al que se sube por Facebook y YouTube. Pero tremendo nalgazo que acaba de darle el mismo Aero Extreme al mismo compañero. Vemos, ahora sí que nos está acompañando Luis Flores, muchísimas gracias, saludos desde Chihuahua, muchísimas gracias, que nos están acompañando. Ve nomás, José Daniel, qué bonito es el internet, nos están viendo desde Chihuahua, ahí para que lo veas, Sí, creo que sí, ya no necesitamos la televisión, para esperar la lucha libre, pero ya vemos que las redes sociales es lo más masivo, y creo que la lucha libre nos ha llevado a diferentes lugares, y también ver lucha libre de los lugares más cercas que ustedes pueden estar. ¿Qué más disfrutar de la lucha libre? Creo que momentos impresionantes que deben de gozar si no lo pudieron estar ahí también. Sí, así es. Ahí estamos viendo que solamente se desafana. Ahí lo tiene. Vemos a Aero Extreme que se lleva de un lado al otro. ¡Wow! ¡Lo espera! ¡Velo! ¿Cómo lo planea? ¿Cómo lo acaba de derribar? Parece boliche. ¿Cómo se está llevando todo esto? Ahí. Ahora sí que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José Daniels. Estamos viendo a Andy Aguilera. ¿Cómo lo están preparando? Ay, discúlpame, Andy. Discúlpame. Sí, o sea, Andy Aguilar está brincando por encima. Creo que diferentes esquemas que estamos viendo. Ahora sí, Rey Plata se las da con todos. Ahora sí, vemos que lo va a llevar. Tremendo castigo, lo entretiene. Tremendas estacas. Y ahora sí, ¡ay, mortal! ¡Qué tremendo castigo doble para el mismo Andy Aguilar! Vemos ese movimiento hacia adelante, esa mortal hacia adelante. Y ahí estamos viendo cómo Andy se acaba de bajar del mismo ring, porque ahí estaba tocando las cuerdas, obviamente. Pero vemos que esto está pintando bastante bien por parte de estos luchadores. Rey Plata de Aero Extreme se están preparando. Se ven algo cansados, pero obviamente esto apenas está iniciando.
¿Y qué más? Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Sí, creo que sí. Vemos que Golden Boy está incontento. Se está agarrando las caderas viendo que, oye, no, Rey Plata, no, Aero Extreme. Pero Aero Extreme les dice, ya conmigo, no pasa nada, muchachito. Pero nada más hay dos sobre el ring. Entre las cuerdas lo acaba de resortear. Ahora sí lo lleva hacia la lona. Tremenda zancadilla, sentonazo que lo lleva. Ahora sí, lazo, tremendo castigo, doble castigo con tremenda estacas en la espalda. Ve nomás, hasta a mí me dolió, José Daniels. Ahora sí que todos estos movimientos son que duelen hasta el alma, ¿eh? Estamos viendo cómo se está preparando para salir volando. ¡Oh! Tope desde la segunda cuerda, lo acaba de aventar. Ahí, si hubiera habido gente, se hubieran llevado. Ahora sí que hubieran quedado como tortillas, mi José Daniels. La verdad sí, lo que estamos viendo. Pero ahora sí, no se ha topado bien Andy Aguilar. Se va a aventar con todo, tremendo mortal, hacia el mismo suelo. Vemos que todo está poniendo sumamente candente. Ahí estamos viendo cómo Rey Plata está tomando altura. Está tomando altura para poder salir volando. Para salir en todo esto. Permiso para volar. Y ¡wow! Permiso concedido. Una mortal hacia atrás. Oye, qué mezcla, qué mezcla. Eso es lo bonito que acabamos de ver. Esto es la arte de la lucha libre. Rey Plata se lleva un 10, la verdad, porque vemos que Rey Plata, pues gran inspiración, nada más y menos de los que estamos viendo. Rey Plata, la gran clase de lucha libre que lleva tiempo de estudiar, ¿no? Espérate, José Daniel, ¿a qué le picaste? Es que ya no se ve la imagen. ¿Qué está pasando? Ah, deja ahí el mouse, José Daniel, espérate. Hay que dejar que la gente pueda ver toda esta función. Le acaba de picar al referee, pero vemos que ahora sí, Andy Aguilar lo lleva hacia la lona. El conteo de tres, tremendas patadas que lo llevó y 1, 2, 3. Espérate. Tranquilo, por favor. No puede ser, José Daniel, contigo. Ahora sí que la vacuna te trae realmente loco. Pues vea, ha quedado muy lastimado. Parece que andaba en diferentes lugares, pero creo que han ganado esta lucha y ahora sí se llevan la victoria estos luchadores, Golden Boy y también Andy Aguilar. Vamos a escuchar un poquito las declaraciones de estos luchadores por parte del micrófono de la arena Roberto Paz. En la arena van a escuchar un poquito de lo que vayan a comentar. Ya vemos que Rey Plata acaba de agarrar el micrófono, pero gran billete que acabamos de ver, hay uno de 500, ¿eh? Con eso me compro toda la semana la comida. Ay, 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 no, espérate, ni que estuviéramos 40, 50 años antes. Ahora sí que se vive de todo, pero vamos a escuchar estas palabras. Mira, Andy, estás ocupando ayuda del petardo. El petardo y yo ya traemos cuentas pendientes. ¡Andy! Y la verdad no estoy conforme con este resultado. Y por eso les exijo una revancha, cabrones, pero sin referee. Y ahora sí van a demostrar de lo que están hechos, cabrones, porque hace mucho tiempo nos traían como sus pendejos. ¿Todavía? Ahora ya no, cabrones. Vamos a escuchar un poquito también de las declaraciones también del mismo Golden Boy, que dice, ay, yo no me quedo atrás, pero vamos a escuchar a Golden Boy. Plata, Extreme, tenemos años que siguen siendo nuestros chavos. Por más que hagan, no nos van a superar. Y como nuestros pendejos, siempre lo van a hacer. Si tu empresa te da permiso y te lo permite, nosotros estamos dispuestos a lo que quieras. Bien clarito se lo acaba de dejar el mismo Golden Boy diciendo que ustedes nunca lo van a superar, a nada más al menos a ellos. A mí un día me contaron un chiste que dijeron, un tigre se comió un jabón y ahora es espuma.
pero vamos inmediatamente sobre ese, sobre de lo que está sucediendo en este lugar. Ya, por favor. Es un momento serio, es un momento serio. Ahora sí que me vienes con todo eso. Estabas viendo cómo ese pique se está llevando desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante tiempo ya se llevaba todo este pique. Incluso desconocemos qué es lo que se está dando, pero ve, ahora sí que se están dando las manos para... A ver, pero ¡ah! ¡Oh, lo acaba de traicionar! ¡Golden Boy! Le acaba de pegar en esa parte, ahí, en donde las arañas tejen su nido. Incluso estamos viendo cómo se está retorciendo, pero de dolor. Vemos cómo le acaba de pegar y, pues obviamente, estos luchadores ahora sí que se retiran levantándose las manos. Oye, nada más y menos, eso fue una falta de respeto por esos luchadores. Si tienen experiencia, ¿cómo se atreven de meter un foul? Nada más y menos, pero ahí vemos que ahora sí ha llegado la lucha súper importante de esta misma noche que ustedes estaban esperando, pero vamos inmediatamente a una entrevista, ¿no? Sí, es correcto, vamos a pasar hacia la misma entrevista. Así que, pues, señores y señores, recuerden, aquí en Lucha Libre CL11, no olviden de compartir, dejar su reacción igual. Ahora sí que, mi compañero José Daniel, la vacuna lo trae sumamente loco, porque ahora sí que viene con todo, como dirían, acaba de comer payaso el muchacho. Pero, ¿qué más? Aquí vamos a escuchar las palabras por parte de estos luchadores que llevaron a cabo esta lucha que podemos ver, y vamos a borrar silencio. Y nada más o menos, te enfrentas con viejos conocidos, ¿no? De Arena Club Olimpia, ¿no? Así es, fíjate que esta lucha para nosotros es muy especial porque, como lo dije en mis redes sociales, nos dieron, bueno, fueron nuestros maestros, que aprendimos mucho de ellos, tanto rudo, tanto técnico, pero quisimos demostrar de lo que estamos hechos y que vean lo que sembraron, sí, la calidad que somos ahorita, mi hermano y mi servidor. Mira, pero de qué manera, ¿no? Quieren ganar en la lucha, pues dándote un favor, ¿no? Sobre el ring. Mira, realmente, como dice Ero, son nuestros maestros, me extraña que se les hayan acabado los recursos. Creo que nosotros dejamos hace mucho de ser los niños aquellos a los cuales hacían como querían. Y hoy les demostramos toda la ventaja que hemos tenido últimamente del terreno independiente aquí en la NWG. Ya vieron, hemos andado en la arena Jalisco. Yo no sé por qué fueron así. Si nos enseñaron bien, no sé por qué se quedaron sin recursos. Ya están viejos, creo yo. Oye, creo que les trajo recuerdos, ¿no? De aquellas luchas, a lo mejor de Olimpia, o de tantos lugares que se han enfrentado. Pues ahora, pues más que nada, pues en un lugar que es como la arena Roberto Paz, un poquito ya mejorado, mejor de evolución de aquellos momentos que se enfrentaban pues en aquellas arenas, ¿no? Sí, fíjate, ya creo, si no mal recuerdo, son 10, 12 años más o menos de la última lucha que nos aventamos Andy Aguilar y Golden Boy para nosotros. Y sí, vienen muchos recuerdos de nuestros inicios, de cómo le batallamos para enfrentarnos a ellos, de cuando ya empezamos a crecer nosotros. Entonces creo que estamos haciendo las cosas bien, y tanto como nos enseñaron ellos, creo que vamos superando las enseñanzas de ellos. ¿Aceptarán la revancha que acaban de comentar? Claro, nosotros estamos puestos ya. Ya saben que los malnacidos somos hombres de retos. ¿Y por qué no volverlos a enfrentar? Creo que hoy no fue un buen resultado para nosotros. A lo mejor para ellos sí, con mayorerías. Pero nosotros no estamos contentos y nosotros estamos puestos. Revancha, en lucha, como quieran. Nosotros ya estamos puestos. Malnacidos ahí pronto. Que confirme la fecha y con gusto nos aventamos esa revancha. Que para mí es... Pues vamos ahora sí que demostrar. Creo que ya lo viste, Dios. Sí. Mucha gente ya corrió los nombres de Aero, corrió el nombre de Golden Boy, Andy Aguilar. Creo que mucha gente ya sabe de lo que somos capaces los cuatro. Y se les vino a la mente todo lo que hacíamos anteriormente nosotros. Muchas gracias. Señoras y señores, estas son las palabras que acabamos de escuchar de estos grandes luchadores, ahora sí que por parte de Airstream. Y pues, sabias palabras, supieron qué hacer
y qué no hacer. Y ahora sí que vamos a pasar con el momento más aclamado de toda esta noche, con este momento que ya desde hace bastante tiempo la gente ha pedido, la gente ha aclamado, y qué más, vamos a darle auge a todo esto. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta noche, quién se va a llevar el campeonato que todos hemos estado esperando. Estamos viendo cómo Frida está ingresando. También vamos a ver a Chica Tormenta y a Chica Valquiria. Hay que recordar que esta es una lucha de campeonato muy importante. NWG Divas NWG, donde tendremos, pues nada más y menos, la internacional, la campeona Chica Tormenta, la que porta este campeonato. Y también tendremos a Valquiria, que también porta otro campeonato muy importante de esta misma noche. Y Frida, que también busca, pues, una oportunidad por un campeonato que, nada más y menos, la pandemia ha traído grandes cosas y grandes combinaciones. Un saludo también para Isa Barajas, que nos está viendo en vivo en directo. Gracias por acompañarnos, pues, esta misma noche en Lucha Libre Select 11. Y qué más, un miércoles de media semana de lucha libre. Así es, estamos a mitad de semana. Ahora sí que vamos a pasar... obviamente con todo esto van a venir buenos momentos, se van a venir buenas cosas por parte del viernes de la Arena Roberto Paz. Se va a tener un evento, obviamente, una cita muy importante. El sábado vamos a tener evento, se va a llevar a cabo evento en la Roberto Paz, también en la Arena GDL. Domingo vamos a poder viajar hasta San Juan Ocotlán, vamos a estar ahí en la Arena Luis Verdín, perdón si lo mencioné mal, vamos a también estar en ese punto para poder contemplar esa lucha, y obviamente también todo esto y más se va a estar llevando a cabo en este fin de semana, para que estén al pendiente. Y obviamente próximamente estaremos subiendo todo este contenido hacia las redes sociales, no solamente en Facebook, también aquí en Facebook, en YouTube. Y estamos viendo cómo se están posando para la foto, para la posteridad, para ver quién se va a llevar este campeonato, que están viendo en mano las muchachas, como siempre, muy guapas, posando para poder estar ahí en esa foto. ¿Y qué más? Ahora sí que después de toda esta foto vamos a iniciar con este campeonato, con este evento tan aclamado. Y estamos viendo un versus, o no sé cómo se puede decir, un triple versus, ¿verdad? Sí, creo que sí, ya fuimos a regresar un poquito el agua, pero vamos inmediatamente a lo que está sucediendo con esa tablita en esta misma noche. El conteo de tres, y creo que gran esquema que estamos viendo, impresionante el conteo de tres, y creo que nos hemos quedado muy cortos con el conteo de tres de esta lucha. Pero ahora sí, Valquiria busca a su oponente, que es Chica Tormenta. Se estrella con la misma oponente de esta lucha, Chica Tormenta, la gran experiencia de lucha libre, y Valquiria, la gran promesa de la lucha libre, y también la que acaba de debutar hace poquito, Frida, llevándose la gran lucha de esta noche, pero Valquiria la lleva con ese tijerazo. Vemos todos estos movimientos, Jos Daniels. Ahora sí que esto se va a poner sumamente interesante, porque a ustedes, a las personas que nos están viendo, incluso que llegaron a perderse este evento como yo, ¿ustedes qué opinan? ¿Ganará Chica Tormenta? ¿Ganará Valquiria? ¿Frida? No lo sé, yo la verdad estoy bastante impaciente para poder saber todo esto, y ahora sí que disfrutar de este campeonato, de esta lucha. Ahora sí que, señores y señores, estamos viendo cómo Frida acaba de entrar al ring para poder así enfrentar, pero vemos cómo la tiene, se acaba de descuidar, vemos cómo se avienta hacia atrás, la tiene y vemos cómo le da este 619. Ahora sí vemos que Frida se va a aventar con todo. La gran experiencia, la agilidad de esta muchacha, donde la ha llevado a misma Frida, llevar afuera el cuadrilátero a la misma Valquiria, pero Chica Tormenta le acaba de hacer frente a frente, y ahora sí, los aficionados se están gritando, Chica Tormenta, hay que recordar que se está exponiendo un campeonato muy importante de esta misma noche, donde ambas tienen que dar lo mejor sobre esta lucha. Brinca por encima de Frida, Frida la levanta, la lleva entre las cuerdas, resortea entre las cuerdas, tremendo lazo que casi la deja sin cuello. Vemos que esto se está poniendo sumamente interesante, porque por parte de Frida estamos viendo que siempre tiene el movimiento, tiene esa agilidad para poder moverse de un lado al otro, pero Chica Tormenta es una luchadora bastante recia, una luchadora que ahora sí que se va con todo y no tiene piedad alguna hacia sus contrincantes. Tremendas empatadas en cascada, sí, cierto, como lo comentas, creo que esta luchadora, cuando se le va con alguien, se le va con alguien. Creo que le demuestra quién es, pues, la que merece la oportunidad de este campeonato, quién es la campeona de esta misma noche, ¿eh? Y ve el estilo de cangrejo que está aplicando, ¿eh?
Vemos el estilo de cangrejo, como tú lo dijiste, se está preparando para... ¡Ah, vemos wow. cómo Frida acaba de interrumpir, pero no fue buena opción! Para porque así estamos viendo cómo las está culminando uno, dos y dice... Casi, casi el número 3. Como lo mencionó hace unos momentos, señoras y señores, no hay que fiarse de Chica Tormenta. Obviamente, hay que tener mucho cuidado en cualquier movimiento que hagas, porque ahora sí que un falso movimiento y puedes perder todo, toda la lucha al momento de enfrentarte con ella. Wow, fíjate lo que está comentando, lo que está pasando, un martinete, y creo que castigo tras castigo, doble castigo que estamos viendo hacia este luchadores, y dificultades técnicas que estamos teniendo, pero regresamos a las imágenes que están sucediendo a través de Lucha Libre 011, donde vemos que ya ha pasado lo sucedido de esta lucha, y creo que dificultades técnicas que tuvimos, tremendo lazo que le acaba de dar. Ah, Jos Daniels, ahora sí que no le piques ahí al teclado, porque al rato, ¿qué tal si nos estás cortando en los meros momentos bonitos, Pero ahora sí que vamos a continuar con todo esto, una disculpa a todos, señores y señores, y qué más, con todos estos movimientos, vamos a ver qué es lo que sucede, porque Frida viene bastante activa, viene muy ágil, muy rápida, con todo, y empieza el conteo y dice uno, dos, y casi, casi, ahora sí que... Con todo este movimiento, obviamente no hay que descuidarse de los rivales, porque cualquier descuido puede llevarte hasta la derrota. Estamos viendo cómo le pusieron espaldas planas por parte de Valkyria y no se dejó tampoco. Oye, fíjate que estamos viendo la desesperación de Frida buscando las espaldas planas de Chica Tormenta, también de Valkyria. Pero ¿qué es lo que sucede? Valkyria busca la palanca en el entrebrazo, lo castiga una y otra vez. Pobre brazo de Frida, lo va a llevar con ese castigo y aquí puede acabar todo esta misma noche y esperaremos el conteo de esta lucha. Vemos que dice 1, 2 y nada, porque Chica Tormenta acaba de interrumpir el conteo. Nos está acompañando también Armando Efraín Rivera Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ahí estamos viendo tremendo suplex, cómo lo lleva para culminarla. Y dice 1, 2 y dice nada, porque Frida, ahora sí, como anteriormente se lo habían aplicado, Frida acaba de ingresar para poder terminar con ese conteo. Vemos cómo Chica Tormenta la acaba de agarrar, no la suelta y ve nomás cómo forceja y ve cómo le aplica toda esa desnucadora con esas patadas en toda la cara, con esas rodillas en toda la cara. Oye, si una lucha de dos, una contra una, es muy difícil, creo que una triple amenaza es muy difícil para ambos luchadores y por un campeonato que todos están buscando la oportunidad de llevar ese campeonato. Pero vemos Valkyria, tremenda Filomena que la acaba de llevar a Chica Tormenta, tremenda patada una vez más, creo castigo tras castigo a la campeona de esta lucha y tremendo castigo de TDT hacia la misma lona que la acaba de llevar. Vemos que empieza otra vez el conteo y qué barbaridad, Jos Daniels, ahora sí que esto está en un dilema porque está 1-2, 1-2, nomás se saben esos dos números porque esto, si todo el rato estaban buscando la manera de poder aprovecharse y así poder empezar con ese conteo. Ahí estamos viendo cómo le está aplicando esa variante, vemos cómo Frida no se deja, Chica Tormenta le acaba de pegar un cachetadón, vemos esas patadas en cascadas, esas patadas voladoras que acaban de sacar a Chica Tormenta. Valkyria, Frida están arriba en el cuadrilátero, ¿qué es lo que pasará? Vemos Frida cómo se acaba de descuidar, tan solo ese movimiento, la agarra de la cintura, le da otras patadas en cascada en toda la cara. Sí, creo que sí, vemos a una Valkyria desesperada también, la ansiedad que se carga Valkyria, pero vemos que la lleva con esa palanca en el brazo, se va a rendir, ¿y qué está pasando? No se está rindiendo, señores, no se está rindiendo, incluso está como que buscando la manera de poder acercarse hacia las cuerdas, pero Frida no la deja, no se ha rendido, no, creo que no, ahí le está diciendo... El referee ya ni siquiera sé lo que le está diciendo, pero obviamente, pero ve nomás. ¿No se rindió? Pero yo vi que no se rindió, le dijo que no. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Jos Daniels? Claro que no se rindió, creo que el referee, no sé qué sucedió sobre esta lucha, todos nos hemos quedado muy impactados, no se rindió la reclamación por parte de Chica Tormenta hacia el referee de esta lucha, pero vemos estas imágenes muy claras de Frida conquistando el campeonato de Divas NWG, pero no ganó esta lucha y creo que nos hemos quedado inédito. También Valkyria se ha quedado
Y no se quedó de acuerdo con la lucha sobre esta lucha. No, ahora sí que yo estoy sumamente sacado de onda. No sé qué decir al respecto de todo esto. Obviamente, y creo que comparto el mismo enojo por parte de Valkyria, que pues obviamente no se rindió. Ella dijo, no me rindo, y no se rindió en ningún momento, no le dio alguna señal. Incluso creo que todo el público ahorita se encuentra bastante disgustado. Ahora sí que vemos, ¡oh! ¿Qué está pasando? Vemos que esto, ¡ah! No puede ser, no me lo puedo creer, Cíclope, ahí está, que le está dando con todo. Vemos cómo le está llevando con ese movimiento hacia Planas, y se acaba de salir como un cobarde. Está saliendo ahí como un cobarde, pero estamos viendo que esto está bastante raro, muy, muy, muy raro, porque por parte de Frida se llevó a la victoria. Sin embargo, no es realmente de una manera honesta. Esto huele muy mal, señoras y señores, lo tengo que decir, sí, esto huele muy, pero muy mal en esta ocasión. Y claro que no, nadie se echó un pedo. Perdón, parece que yo fui, pero ya vemos que Cíclope, nada más y menos, me acaba de impresionar. ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando sobre esta lucha? Parece que Cíclope no estaba en este evento, en esta lucha, sino iba a estar en el evento anterior, que va a ser Guanato Hardcore Crew. Pero creo que algo acaba de suceder esta misma noche. Yo te dije, Israel Bala, hay alguien conocido entre el público. Te dije desde la lucha anterior que había alguien conocido entre el público, y parece que nos acabamos de dar cuenta que fue Cíclope en esta lucha. Pero muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes, a las personas que disfrutaron y gozaron de esta lucha libre, a media semana de lucha libre. Gracias por acompañarnos, Israel Bala, la verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Lucha Libre Select 11. Y ustedes no se despeguen, porque tenemos muchos eventos más y nada sin menos. Vamos con nuestro compañero que nos está comunicando que hay entrevista, vamos con las reacciones sobre esta lucha. Así es. Caballeros, el día de hoy estamos directamente en Arena Roberto Paz, y el día de hoy estamos con la campeona. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues la verdad estoy muy emocionada. No creí, la verdad, pero gracias por las personas que me están apoyando. Seguiremos preparándonos, seguiremos picando piedra, porque este es el principio de muchos proyectos que Dios quiera se hagan en mi mente. Estoy muy feliz y agradecida con la gente que me apoya. Y pues, ¿qué les puedo decir? Aquí va para todos ustedes. Más de 5 años de entrenamiento y todavía los que faltan. ¿A quién le dedicas este gran triunfo? Muy especialmente se lo dedico a mi familia, especialmente a mi hija. Yo tengo una hija y espero que en las próximas luchas ya pueda estar aquí conmigo. Y pues, más que nada, toda la afición que siempre me ha apoyado y la afición que cree en mí. Está un poquito de lo que se merecen ustedes también. ¿Qué opinas de este ataque que te ha hecho Cíclope? No me lo esperaba, la verdad. Obviamente la fuerza de un hombre es la cañona, sí, no me la esperaba lo que me iba a hacer. Sí, me sacó el aire un poquito, yo creo que hasta los pulmones con el sople que me aventó. Pero nos estamos preparando física y mentalmente para ese tipo de dolores. Y pues no sé, vamos a ver qué pasa luego. No sé, no supe bien qué fue lo que pasó. De repente yo me dieron el campeonato y cuando volteé ya estaba en el suelo. No vi bien Cíclope, sí, no entiendo por qué llegó conmigo y me arrastró y me hizo lo que me hizo. ¿Cómo es que nace Frida? ¿Cuántos años tienes de carrera luchística? Ya viene luchando, apenas tengo como 2 años por lo del COVID, porque ya ves que lo del COVID eso retrasó pues un año. Tengo 2 años apenas luchando y ya como 4 o 5 entrenando. ¿Qué consejo le das al nuevo talento que quieren incursionar este deporte? Que se pongan las pilas, que este deporte no nomás es decir hoy lucho y mañana no. Es un deporte de mucha disciplina. Yo hasta la fecha tengo la disciplina, gracias a Dios, hasta ahorita puedo de seguir entrenando. Es de mucho tiempo, tienen que ponerle muchos kilos. Si de verdad quieren un deporte, quieren incursionarse a esto que son los cuadriláteros, estar conscientes que es un deporte de contacto y que tengan mucha disciplina, paciencia y pues... Y de verdad le late eso, que le echen mucho estilo. Muchísimas gracias, Frida. Es un gusto tenerte aquí en Lucha Libre Select 11. Enhorabuena. Deseamos muchísimo éxito. Esperemos que no sea...